esto también es comunidad, que seguro que ya en breve tiempo han salido pues ideas, preguntas, conceptos que se quieren matizar o añadir o complementar, porque somos aquí muy exhaustivos, pues. Bueno, más que responder, quizá recoger, ¿no?, algunas cosas que habéis planteado que me parecen muy importantes. El tema del miedo y los mecanismos psicológicos, yo creo que ese tema es fundamental. Lo podemos ver desde la vertiente bíblica, desde la tradición teológica, siempre lo contrario al amor es el miedo, ¿no? Siempre las vocaciones proféticas comienzan con un no temas. Sin un espacio de confianza básico es imposible crecer como humano, es imposible. Entonces yo creo que eso está siendo utilizado, esto lo ha estudiado también la doctrina del shock, ¿no? Es decir, hay mucho trabajo sobre esto, que claramente es un mecanismo de control que está funcionando. Y yo lo conecto mucho con el tema de la migración, de los inmigrantes, del diferente, es lógicamente... ¿Cómo gestionamos ese miedo? Hay un exceso de información, hay un exceso de cinismo, hay un exceso de violencia, hay un exceso de miedo, hay un exceso de desesperanza. Si no trabajamos sobre esos mecanismos, yo también lo veo en los adolescentes, y si no he echado un vistazo a todas las nuevas sagas, series y que ellos consumen y que yo evidentemente también me leo para poder saber en qué andan. Este año un grupo de alumnos me hicieron a mí un trabajo en clase de religión sobre la pregunta por Dios y el sentido de la vida en Walking Dead. No sé si habéis visto la serie, no os la recomiendo, es muy desagradable, son todos zombies comiéndose gente todo el tiempo. Es una cosa horrorosa, ¿no? Es una distopía horrible, ¿no? Pero bueno, ellos estaban entusiasmados y pensaban que era un muy buen tema para trabajar en clase de religión, y yo evidentemente los alenté con la misma insensatez que me comprometí a dar esta charla. Pero luego fue bastante interesante, ¿no? Porque sí que aparecía mucho el tema de Dios, y bueno, a partir de ahí pudimos hablar de Dios. Lo cierto es que los Juegos del Hambre, bueno, podría citar un montón, ¿no? El horizonte en el que ellos se están moviendo y en el que para ellos lo normal es la distopía. Y entonces esto es, por eso yo, la última parte de mi intervención, he insistido mucho en estos aspectos, no por una cuestión así poética, o porque es que creo que de verdad nos lo jugamos ahí. Sería, ¿cómo desactivamos el miedo? ¿Cómo desactivamos el individualismo? La aportación que ha hecho Daniel creo que es fundamental. Seguimos funcionando mucho, y en ambientes de iglesia y también en ambientes de la política, y para eso somos más sensibles las mujeres, ¿no? Pensamos que el sujeto nos viene ya apañado, crecido y preparado para el compromiso político, intelectual, religioso, y no hay sujeto sin redes comunitarias que sostengan, sin proyectos, sin instituciones, sin acompañamiento de procesos. Esto es fundamental, y yo creo que ahí eso es un reto que también nos tenemos que plantear. Y luego, si la teología de la liberación ha muerto, no, no puede morir, porque es la teología de Jesús, entendiendo la liberación en este sentido radical. Es decir, no, 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 no puede morir, es imposible. Yo, cuando me planteaba la intervención hoy, había pensado empezar con un texto de una esclava analfabeta norteamericana, una sufragista, Sojourner Truth, que ella habla de cómo en su momento de mayor desesperación lo que le impulsó a luchar por sus derechos, su derecho al voto, sus derechos como mujer, como negra, todo, se lo tenía todo en contra, ¿no? Las sufragistas blancas, todo. Y ella decía, el único que me escuchó fue el Cristo, ese campesino judío. Para ella encontró ahí la fuerza y el aliento para luchar por su liberación. Y así irrumpió el reino en su historia y en la historia de muchas otras personas. Entonces yo creo que ahí ese es el reto que nosotros tenemos también, ¿no? Y seguir trabajando quizá con esa paciencia un poco de hormiga, ¿no? De saber que, como decía Galeano, ¿no?, muchas personas pequeñas haciendo cosas pequeñas en muchos lugares vamos transformando, ¿no? Cuando nosotros éramos jóvenes, tuvimos un gran profesor de ética, un hombre muy social, que sabe lo que sufriría el Milagreus,
que los metía una serie de cosas de estas, y siempre que la segunda levantaba la mano para pedir, y que a ver, ¿qué tenemos que hacer? Y él siempre decía, esta respuesta último día, ya, todavía, como íbamos a dejar al mundo. Y llega el último día y dice, y ustedes me dirán, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y contesta, no estorbar, no estorbar. Yo me quedé, pues vaya, para eso. Y luego pensaba, ¿cuánta razón tenía? Con esto, ¿qué quiero decir? Las cosas que he dicho y algunas cosas que... no son para todos, sino para todas las personas en todos los momentos de su vida. Una persona tiene una situación particular que no tengo yo. Está en un momento, la juventud pues tiene otro tipo de problemas de identidad, de profesión, de afectos, de lo que sea, etc. Pero si al menos todos aquellos que ponen zancadillas a los que intentan aquí cambiar un poco la cosa, no las pusieran, entonces el resultado sería infinitamente más grande. O sea, el Vila Creus tenía toda la razón del mundo. Probablemente lo habría aprendido en su historia jesuita, porque creo que la habría estorbado bastante, pero vamos, es una suposición mía. Luego, algunos comentarios nada más sueltos, porque es que si no... Una vez estuve hablando de estas cosas y había entre, no sé, entre el público, no sé por qué casualidad, dos o tres del grupo de los Focolari. Estos de la Chiara Lubis, que los tenemos un poco como espiritualistas y no son nada espiritualistas porque han creado toda esa corriente de la economía de comunión y tal. Y me dijo uno de ellos, nosotros sabes que estamos pensando que habría que enseñar economía en las parroquias. ¿Ah? Algo quiere decir eso, yo no sé ni cómo ni qué economía tendría que ser, pero algo quiere decir eso. Lo cual no quita para que evidentemente, como ha dicho el chavo, que bueno, tú y yo sabemos con la cristología que la historia nunca avanza recta sino oscilando. Entonces, una época descubre una cosa nueva, olvida otras, la siguiente recoge las olvidadas, olvida quizás, y así estamos siempre. Y la gran ventaja generacional es esa, que evitamos un poco las oscilaciones de la historia. Yo ya sé perfectamente que además de la economía, el hombre tiene mil dimensiones y que la poesía, pues yo soy un poco poeta y la música me gusta mucho, etcétera, pero bueno, bien, vamos a ir deprisa. A propósito de lo que ha dicho Jesús Mari, que estaba muy bien puesto y que suscita un gran tema, que es el tema de los medios de comunicación, que no lo hemos tratado y es fundamental. Yo creo que la razón por la que se dan tantos espacios casi abusivos al accidente de los Alpes, a los alpinistas, bueno, alpinistas aquellos que van a otros sitios, a los espeleólogos de aquí, es porque, a ver, todo aquello que tiene sangre interesa y crea público. Y construir comunidad en una época, como decía Dani, quizás es mucho más necesaria. Porque, como suele decir el John Carrera, que sigue detrás, ha acabado la época de los grandes maestros. Ya no habrá Ranes, ni habrá Valls, ni habrá... Todos los maestros van a ser colectivos porque el saber se ha vuelto enormemente amplio y no lo puede tener una sola persona. Hubiera sido interesante analizar, y no se ha hecho, el fracaso de las CEPs, de las comunidades de base, que según Boff, reinventaban la iglesia, la creaban, y realmente hubo un momento que las comunidades de base eran una preciosidad. ¿Qué ha pasado? Surgen protagonismos,
se desentienden de preparar a los hijos para el futuro porque creen que mañana vendrá la revolución, y yo no sé qué, ¿eh? Pero el tema de la relación, bueno, no hay para contar aquí más cosas, pero es que aunque te vayas a un momento de clausura, encontrarás unos problemas de relación muy gordos, y ahí ya la base no es la económica, es que está me ha dicho, es que, bueno, hay que analizar muchísimo toda nuestra faceta relacional. Y basta porque ya no lo hemos está mal, ¿no? Damos, bueno, por bien inaugurada esta jornada con, yo creo que un, bueno, el tema clave, que es el diálogo entre la fe y la justicia, que es a lo que queremos dedicarnos, y los retos que tenemos que afrontar, que son muchos, ¿no? Estas dos miradas de dos generaciones, yo creo que nos han dado también pistas, ¿eh?, para las cosas que saldrán mañana.